Te ves muy bien, Damaris. Ay, gracias, don Tomás. Así me siento. Ya pasó un tiempo de mi operación, aunque fueron momentos muy difíciles, ¿verdad, mi amor? Sí, fue difícil. Sí. Lo bueno es que, bueno, nuestra vida cambió, pero también nuestros planes. Sí. Sí, qué mala onda, ¿no? Bueno, pues ya los ven más tranquilos. Sí, el doctor Ramón dijo que se recuperó rapidísimo. Sí. Bueno, se nota y me alegra muchísimo por los dos. Gracias. Oye, ¿y vas a volver a ilustrar? Sí, aunque pues también tenemos otros planes. ¿De trabajo? Queremos crecer la familia. Sí. Ah. A ver, después de la operación eso ya no puede ser. A menos que estén pensando en adoptar. Exactamente, pero ¿sí? Eso es lo que queremos hacer. Muy bien, jóvenes. ¿Y ya están buscando? Bueno, estamos en eso. Estamos buscando. Pues yo les puedo recomendar un lugar. Ah, ¿sí? No, sí, ¿dónde? Sí, se llama Hospicio Pequeños Ángeles y la directora es súper buena onda. Solo habría que verificar muy bien todo el aspecto legal, ¿no? Eso es cierto, Nuria. Y no vaya a ser que luego tú y Rodrigo se metan en problemas. Bueno, una amiga y su esposo acaban de adoptar a un niño y está todo en orden ahí. Ah, qué bien. ¿Tienes los datos? Sí, igual y si llaman, hoy mismo los pueden atender. ¿Cómo ves, Damaris? ¿Vamos? Pues sí. Esa es nuestra oportunidad para poder tener hijos. Como dice el dicho, el tiempo cura las cosas y trae las rosas. Sí. O sea, que siempre hay esperanza. Sí, sí, sí. Pasen, por favor. La madre Rosalinda los está esperando. ¿Rompiste la ventana de la cocina, Beto? Fui sin querer. Eso dice siempre. Y siempre estás haciendo tonterías. ¿Cuántas veces te he dicho que no te metas a jugar a la cocina? Y no me haces caso. Dame la pelota. No, es mía. Para que aprendas a ser más cuidadoso. Dame la pelota. No, no me la puedes quitar. Beto, dame la pelota. Perdón, no se la quite. Va a ser más cuidadoso, ¿verdad? No se meta en lo que no le importa. Beto, no seas grosero. Pide perdón. Beto. Disculpe, Beto es a veces muy travieso, pero es muy buen niño. Uh-huh. Vamos adentro. La directora nos está esperando. Sí, acompáñese, sí, por favor. Con permiso. Pronto.